Bueno, lehenengo gauzan, bueno, ezkertu ez, beti, beti izaten da lehenengo gauza, baina kasu honetan be, bere iziki, bai jauai dendari, eta, bueno, gainea, e, saltzaile berriekin, eta impulso, impulso gaztekin, eta baita ere foru, foru aldundiari, Ba, gurekin merkataritzekin ba, gertu egoteagatik Eta proiektu proiektu hau singular dendak proiektu hau gultzatzeko eta eramateko sektore berriei eta eramateko baita ere e, Gipuzkoa Gipuzkoa osoari, eh, laguntzarik gabe ezingo litzateke posible, eh. Ordan hori eskartu. E, komentabak, primero agradecer que pues a, a, a la tienda a, a Hawái además con con Sabia joven y también agradecer a, a la Diputación Foral de Guipúzcoa por el, el arrope y el apoyo financiero al proyecto de Singular Dendak que nos permite el ir a, a más sectores y el ir también el ampliar también eh, la, el, geográficamente el territorio guipuzcoano que, que, que se acoja el, el proyecto de Singular Dendak para los comerciantes eh, significa Singular Denda un programa que es para trabajar las, las ventajas competitivas de cara a la, a la diferenciación. O sea, tenemos claro que nuestro futuro como comerciantes está en hacer las cosas de una manera diferente a como lo hacen pues, cometidores eh, globales. Y que además lo tenemos que hacer eh, enfocándonos en el cliente y enfocándonos en dar cada vez más valor al cliente. Y estos son los aspectos que, con los que trabajamos con el Singular Dendac. Un proyecto que viene desde los empresarios que, que nos dedicamos al, al comercio en Guipúzcoa y que viene además por, por el, el entusiasmo de, de 32 comercios que han participado en un, en un programa piloto que es el que ha sido ha sido validado y el que ahora pues gracias a la ropa de de la diputación vamos a poder compartir con en, en más territorios y en más y en más comercios pues es que ricas con eh. uno de nori es que ricas cuñaki o rabia tubarra es es que ricas cuñaki es que ricas co el eh, torre está tengo si hoy solí o nak hawaii de andaco ardurey E, egia san, bueno, gaur, gaurko guretzat, e, bueno, pozgarria da, pozik gaude, konten gaude, zertik gaur ikusten da hemen e, adibide bat, gure politikan adibide bat, ez? Eta gure politikan adibide bat, a, eta hori erakutsi nahi du, ez? Inakik esan duen bezala, bere eragina badauka, eta eragina positiboa, ez? Dakizuten bezala, gure ekonomia suspertzeko planan, eh? Pues, enpresan eh, eragin partaidetza, lankidetza, nazioarteko tzea, badaude e, mordo bat gauz e, bultzatu nahi ditugunak ez. Eta e, azkenek urte horietan, edo behintzat, e, mezutan industriari buruz, asko hitz egiten da, eta badirudi industria dela e, e, gipuzkoan den e, sektore bakarra, egia da, importantea dela, baina guretzat, e, importantea da baitaren merkateritzan sektorea ez. ...eh... ...horregatigán... ...bueno... ...eh... ...gure asmon... Eh, gure asmo hacen... ...singular tenda enda becelaco proyecto bat ...Federación... ...eh... ...Bidez... ...eta... ...eh... ...bertaco... ...eh... ...comerceri pues lagundu... Eh? lagundu... ...no decía que dentro de la, de, la, de la... política... ...o por lo menos de las... ...de las intenciones de la Diputación Foral de Guipuzcoa... ...es incentivar... ...motivar a las empresas guipuzcoanas... <coughs> ...las empresas de todos los sectores... Guipuzcoanas, pues para que sean mucho más competitivas, para que se internacionalicen, para que saquen nuevos productos, nuevas soluciones, para, que, para impulsar el emprendimiento. ¿eh? Y a pesar de que se habla mucho de la industria y a pesar de que este territorio es un, un territorio muy, muy industrial, es verdad que el comercio tiene cada vez una importancia mayor, ¿no? Y una importancia mayor porque el turismo, como sabéis, está, se está incrementando, ¿no? Entonces, Singular Tenda para nosotros es una excelente herramienta de apoyo eh, para profesionalizar más el, el sector. Cuando hablamos de profesionalizar, no decimos que no esté profesionalizado, sino de, de implementar eh, nuevas herramientas de gestión eh, in, eh, que ayuden a incrementar la competitividad, que ayuden a, a, a incrementar pues, la comunicación y la diferenciación ¿no? de, nuestros, de nuestras... De nuestro comercio. El comercio de Guipuzcoa, Además más Guipuzcoa no pongo en mayúsculas porque lo que, es, lo que queremos es incentivar el, el, el comercio de aquí. ¿no? Eh, bueno, no tengo mucho más que decir, simplemente animar, ahora que llegan unas fechas muy interesantes, yo que soy miembro de una familia numerosa eh, ya llevamos unas semanas pues, preparando todas las compras de Navidades y tal. Simplemente animar a, a la sociedad guipuzcoana a que, a, que, bueno, a, a que compren los comercios de aquí, ¿no? en esos comercios eh, llenos de, de, de profesionales, donde hay una percepción de cercanía, donde está nuestro ADN, eh, que, siga, que siga comprando tanto en estas Navidades como en los años que vienen, porque eso además lo que hace es darle luz y vida a nuestras calles. urtetan eh? El eh, comercio es eh, el producto que se ha hecho. El eh, comercio es el producto que se ha hecho. Es correcto. Y la economía es el lugar de la economía. Y también se ha hecho que el comercio es un lugar la economía. Es un tema Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias por venir. Eh, bueno, yo hablar simplemente un poquito de lo que ha sido la experiencia singular de Endac desde el punto de vista de Hawaii como comercio. Eh, lo primero es un placer formar parte de este proceso de formación. Tanto por un lado, porque hemos, eh, hemos metido a gente de las tiendas para que se forme y para que vea cómo mejorar nuestro comercio, eh, consideramos y es lógico que lo principal es mejorar y cada vez eh, la experiencia de compra vemos que va modificándose, que va cambiando y creemos que ya no solo es el hecho de que la gente venga a comprar a, a las tiendas, sino que el cliente mismo busca una experiencia. Entonces, por eso mismo, eh, es el, el, el curso de formación de Singular Dendac. Nos ha venido muy bien, hemos visto cambios que hemos podido introducir en nuestras tiendas, en nuestros comercios y como comentamos en el vídeo que grabamos hace una semana, nosotros hemos visto pequeños fallos o pequeñas cositas que teníamos que modificar y poco a poco, pues bueno, eh, gracias a, a Sigmar lo estamos lo estamos haciendo y estamos introduciendo unas mejoras. Así que eso es por mi parte lo que puedo decir y de nuevo a daros las gracias a todos por venir y buenos días. Ahí es todo. Gracias.